La cara de muerto de Conor McGregor. Algunos se han reído cuando he hablado del tema de la cara de muerto de Conor McGregor, y este es un término que en realidad yo saqué del canal de Nick Strength and Power, que él siempre dice cara de muerto, dead face. Cuando un culturista está bien, bien, bien chupado, voy a estar explicando aquí qué significa la cara de muerto, o sea, qué significa cuando ya tienes los pómulos afuera y por qué se le llama así, cara de muerto, sobre todo en culturismo, pero ahora mismo lo estamos viendo en Conor McGregor. Estamos viendo a un peleador sumamente comprometido y voy a estar hablando porque la pelea es en enero. Por eso quiero ligar todo esto con Conor McGregor. Cara de muerto, en realidad se le llama en el culturismo cuando un culturista está lo suficientemente definido como para que la cara esté como si fuera la cara de la momia en la película, ¿sabes? Así toda chupada, que está como la carabela, digamos, está como en los huesos puros, que nada más tiene pellejitos, ¿sabes? Que no tiene ni un poquito de grasa en la cara. Esto significa cuando un culturista está así, tan chupado, que debe estar en una condición física espectacular. Obviamente que para un culturista es completamente diferente que para un peleador de MMA, porque un culturista cuando está así está en su peor momento, está sumamente deshidratado, está sumamente mal. Pero Conor McGregor, lo que yo veo aquí es el compromiso. Un mes antes, fíjese, no, dos meses, estamos dos meses antes todavía de la pelea de Conor McGregor, y ya Conor McGregor debe estar muy cerca del peso. Está fino, 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 o sea, físicamente está muy, muy fino, y eso es lo que indica que esté con esa cara de muerto, de dead face, o sea, cara de muerte como tal, que es lo que significa. Esto lo que nos indica es que Conor McGregor está en una dieta sumamente estricta y con un nivel de entrenamiento sumamente estricto también. Evidentemente todo esto llevado bajo profesionales, que a nadie se le ocurra pensar y que a nadie se le ocurra hacer tampoco este tipo de cosas y buscar este tipo de cosas como si fueran algo a lograr. Esto lo están haciendo tipos como Conor McGregor, lo hacen tipos como Conor McGregor precisamente para llegar a la pelea en la mejor forma posible, para no tener que cortar el peso en la última semana como hacen un montón de peleadores, que lo que hacen es la última semana bajo un montón de peso y listo, y ya está. Y casi siempre esto te crea algún tipo de problema. Casi siempre cuando tú haces un corte de peso con tan poco tiempo terminan perdiendo. De hecho, en las últimas peleas, los que le han avisado de última hora casi siempre han perdido, los que han tenido que cortar peso. Hace poquito el que perdió fue Pau Felder, que perdió, que le habían dado la noticia, creo que fue con 5 días de antelación y perdió. Por ejemplo, caso Masvidal, también le habían dado 6 días de antelación y perdió. Porque si tú no te acondicionas para llegar en una forma X, bueno, Pablo Costa también, que estaba pesando, pero Pablo Costa fue porque le dio la gana, porque él sabía desde hacía no sé cuántos meses que iba a pelear con Israel Adesanya. Entonces, ¿qué le pasó? Llegó con un exceso de peso la semana antes de la pelea y después, claro, a llorar. Los ríos de lágrimas llueven porque imagínate tú, tienes que cortar un bolón de peso en un lapso de 3, 5 días, una semana, con el viaje, con los cambios que sufre tu cuerpo en un viaje, que la altura cambia mucho, que el cambio horario, que no sé qué, porque aquella pelea fue en Abu Dhabi, pues lo que te pasa es que, o sea, te liquida, te cuesta muchísimo dar el peso, y si lo das a nivel hormonal vas a estar de hecho destruido. Ayer mismo en el UFC estaban preguntándole a una chica brasilera, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que bueno, tuvo algunos problemitas para dar el peso, etcétera, y ella estaba mencionándolo. Es que he tenido algunos problemas de mujer, dijo ella, lo aclaró así. Claro, porque el tema para las mujeres es que a nivel hormonal como tal es diferente, le cuesta un poco más estar bajando de peso y todas estas cosas, es muy diferente. Por eso las mujeres más bien lo que tienen que hacer es mantenerse en un peso X y no estar variando ese peso. Cuesta muchísimo, muchísimo para una mujer bajar de peso, les cuesta más que al hombre llegar al peso. Entonces, volviendo al tema de Conor McGregor, esto yo creo que es una evidencia más de lo que yo había dicho y de la confianza que yo he depositado en Conor McGregor, de que sí está enfocado en volver a ser el campeón. Desde mi punto de vista, que dos meses antes ya McGregor tenga cara de muerte, lo que significa es que McGregor está completamente comprometido con esta división. Está comprometido con ser el campeón de las 155 libras. Si él le logra ganar a Poirier en enero, yo creo que McGregor sería el futuro campeón, y lo voy a repetir aquí. ¿Por qué? Porque si él logra enfocarse como se había enfocado cuando él estaba peleando en las 145 libras, si él logra retomar ese McGregor que tenía en aquel momento, es invencible. Y lo estoy diciendo en serio, McGregor en aquel es invencible, salvo que Khabib no vuelva. Tenemos que tener en cuenta eso. Si Khabib vuelve a pelear con McGregor, si McGregor agarra el cinturón y Khabib dice, ¿sabes qué? Ese cinturón es mío y vuelvo. Ahí hay que ver. Hay que ver, y hay que ver en cuánto,
hay que ver cuánto se prepara también McGregor para el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos allá. Un McGregor enfocado, ¿ustedes en serio creen que un Poirier que recibe, por ejemplo, la última pelea con Dan Hooker, recibió muchísimo, muchísimo, muchísimo castigo? Poirier le ganó a puro corazón. La diferencia con Conor McGregor es que Conor McGregor prácticamente no recibe y pega muchísimo más. Algunos me han preguntado, ¿para ti quién es el mejor boxeador o el mejor striker de la UFC? Y ya lo he dicho en algunos directos, ya lo he dicho. Desde mi punto de vista es Conor McGregor. Recuerden la pelea con Floyd Mayweather. ¿Ustedes creen que es fácil hacerle una buena pelea? Por más que Conor McGregor sea un poquito más grande, al contrario, eso te resta velocidad. ¿Ustedes creen que es fácil hacerle una pelea a un boxeador como Floyd Mayweather? ¿Que es fácil hacer todo lo que hizo Conor McGregor contra Floyd Mayweather? ¿Ustedes creen que es fácil, en serio? ¿Ustedes creen que todas estas cosas se hacen así por así? No. No es para nada fácil. McGregor es uno de los mejores strikers que tiene la UFC. Probablemente sea el mejor striker que tiene la UFC. Y Poirier no es el gran tipo en el piso tampoco. Poirier no es el tipo que te vaya a desarmar en el piso, que sea un super. Si tú me dijeras Tony Ferguson, o si tú me dijeras un Charles Oliveira, o todavía Khabib, bueno, yo te digo, está bien. Pero habría que ver. Yo creo que aquí evidentemente lo que se va a dar es una pelea de strikers. Y como striker, no tienen nada que hacer. Desde mi punto de vista, después capaz que me caiga la boca, pero desde mi punto de vista no tiene nada que hacer Poirier en contra de McGregor. Absolutamente nada que hacer. Menos un McGregor que esté completamente centrado en lo que tiene que hacer. Un McGregor completamente centrado. Un McGregor que se está entrenando. Un McGregor que tiene cara de muerte ahora mismo, 2 meses antes de la pelea. Vamos arriba, es una barbaridad de McGregor, ¿ok? Una barbaridad de McGregor. Estaríamos viendo el retorno de ese McGregor que peleaba en las 145 libras. Estaríamos viendo el McGregor que dominaba a placer prácticamente a todos, luchadores, strikers y a todos en la división de las 145 libras. Conor McGregor tiene pocas peleas en 155 libras y esto es entendible, pero yo creo que también sigue siendo una mejor división para él, porque no tiene que cortar tanto, tanto, tanto de peso. Ustedes quieren ver un McGregor de verdad, con cara de muerto, de verdad, de verdad, de verdad. Los cortes de peso de McGregor en las 145 libras. Los cortes de peso de McGregor en las 145 libras eran los más extremos, que porque McGregor mide 1.75, si no me equivoco, por ahí. Recuerden que las estadísticas son varían, depende de la página, pero 1.75 más o menos el promedio en el que yo lo he visto. Pero es un tipo muy musculoso. Es un tipo que tiene mucho, mucho músculo, carga mucho músculo con él. Entonces, cuando él daba las 145 libras, era muriéndose prácticamente. Por eso se le nota hasta en la cara, cuando él está en las 170 libras, que está feliz. Se ríe en los pesajes. McGregor, en la cara en los pesajes, en las 170 libras, es de risa. Es riéndose. Y la cara en las 145 es una cara contraída, una cara que grita y muestra emoción. Pero es una emoción de rabia, es una emoción de un tipo que no ha tomado agua, un tipo que no ha comido, un tipo que no ha hecho absolutamente nada. Y si ese McGregor podía ser campeón o llegó a ser campeón, este McGregor, mucho más preparado, con mucho más dinero, y el dinero es importante, ¿por qué? Porque te rodeas de profesionales mucho mejores. Por eso el dinero es importante. 2 meses antes, ya estás cerca de peso. Vamos arriba, gente. Yo, desde mi punto de vista, McGregor es el próximo campeón y creo que Poirier poco y nada va a tener que hacer contra este McGregor, desde mi punto de vista. Hay una cosa interesante que tenía que contarles con respecto a esta pelea, y es que Poirier dice que esto no es una venganza. Esto es algo que a mí no me gusta demasiado. Entiendo que Poirier ha madurado muchísimo como peleador, pero él dice, yo no voy por una revancha contra Conor McGregor. Soy un tipo más maduro, lo único que hago es buscar dinero para mi familia y es lo que voy a ir a hacer ahí. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, que él tampoco yo creo que está como enfocado en ganar, ganar, porque él dijo, no, no, yo esto es deporte y llevar dinero para mi casa. McGregor sí está enfocado en ganar. McGregor sí está enfocado en el cinturón, porque McGregor ya tiene dinero para tirar para arriba. O sea, McGregor ya tiene dinero para lo que quiera. Lo único que yo creo que a McGregor lo puede atraer de nuevo a esto es evidentemente la victoria, el cinturón y el legado. Es lo único que yo veo que a McGregor lo atrae. Entonces yo creo que hasta desde un punto psicológico, McGregor está por encima también. Y por eso estamos viendo a un McGregor tan centrado. Yo sé que mucha gente siempre me dice que McGregor va a meter la pata, que no sé qué. Esta vez yo quiero confiar. Mira, miren a Mike Tyson, el tipo más loco del mundo, regresa y lo escuchas hablando en una rueda de prensa y te da ilusión. Te dice, wow, este tipo, ¿cómo? Ilusión, digo, que te da una esperanza en la humanidad.
un tipo re loco que cometió todos los errores habidos y por haber en su vida, y habla así ahora de esta manera, yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué McGregor no le puede pasar lo mismo? Vamos a esperar, y yo creo que hasta desde un punto de vista psicológico, McGregor va a estar por arriba de Poirier. Desde mi punto de vista, ojo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.